The game was decided by Paul Breitner's long-range shot in the 17th minute. That's that. Oh, hard lines on the man who's nearly got it off the line, but Schmarbasser has scored for his... Oh, what a superb goal! Und Tor! Das Mittelfeld. Scotland were the first to meet them and started well when Lorimer volleyed them into the lead. Joe Jordan, courtesy of a dreadful mistake by Kazadi, the Zaire goalkeeper, put Scotland... Nem o primeiro gol marcado por Jairzinho devolveu a tranquilidade ao time. Assistência. Ainda no primeiro tempo, surgiu o segundo gol do Brasil, um gol de Rivelino. Um chute de Valdomiro da direita e um frango do goleiro dava a classificação ao Brasil, que venceu pelo mínimo necessário. 3. But the Dutch were not intimidated. Rep headed Holland in front. Cross, これはいいボールだ。あ、ヘディング！先制ブルガリア。決めたのは8番のボネフです。いいトラップだ。シュートだ。追いつきました。1対1。Johan Neeskens. Y allá va Neeskens, que no repetir el lanzamiento. Me parece que es un árbitro que no tiene mucha... Johan Neeskens. Ahí va Neeskens, que no perdona y hace el segundo en este partido. No falló Johan Neeskens, que ha dedicado hacia el punto de penalti, despejó Vasiliev y llega el tercer tanto del partido. En el rechace no perdonó Rep. Y ya ahora la contra por banda izquierda y el gol para Bulgaria en propia meta, conseguido por Kroll. Una vez más. Atención a ese remate, llega el cuarto tanto. Ahora sí, De Jong ha podido hacer el gol para su selección. スウェーデン2点目。
アルストレーム、そしてエドストレーム、この試合2点目、この試合2点目。Dany zawodnik, strzał, gol. A jednak, proszę Państwa, wymanewracja Grzegorz Lato, gol! Odpowiedź wspaniała! Odpowiedź zespołu polskiego wspaniała, proszę Państwa. Fantastyczna sprawa, gol! Gol, proszę Państwa. Jednak sędzia nie zekwalifikował. Ahí los hombres pelotando entre el área, atención. El gol en propia. El que se recorría la banda. El paso parecía que se iba a quedar corto. Al final le ha llegado al hombre con quien quería jugar. Teraz wielką szansę, gol, proszę Państwa. Grzegorz Lato. Wspaniałe opanowanie. Gol. Szymanowski, proszę Państwa, a gola strzelił Kazimierz Dejna. Szymanowski, główka, gol. Andrzej Szarmach, proszę Państwa. Gorgoń, piękny strzał, gol. Proszę Państwa, na wejście i proszę Państwa, uzyskujemy piątą bramkę. Strzelcem Andrzej Szarmach, który jak... Gol. Proszę Państwa, panie głowa, gol, proszę Państwa. Jest bramka siódma. Jazalek. La pelota, el remate y el gol de Polonia. Se acaba de adelantar el conjunto polaco, minuto 38 de esta primera. El envío para Dejna y golazo de Polonia, marcó Dejna, más tierra para la selección de Italia, Carlos. Bueno, hemos visto dos. La propia selección alemana, atención a Capello, que acaba de marcar para Italia. Ha marcado, atención, Fabio Capello para el equipo. Minuto 40, 5 minutos. Perdona Duncan, la primera ocasión clara para Holanda y el primer gol de Johan Cruyff, no podía ser de otro. La selección de Carnaval y la pelota queda suelta, el disparo de Kroll y el segundo gol de Holanda. Minuto 25 de esta primera parte todavía. Tienen dos comandos de izquierda. Cruyff al segundo palo y el 3-0 para Holanda. Ha marcado Rep. La alegría en el banquillo de Rico. De momento no. A Carnaval y ahora sí, el 4-0. Tanto conseguido por Johan Cruyff, no ha podido hacer absolutamente nada. Sus primeros partidos y tenía que vencer a Argentina. En media hora se demostró. Un bonito triángulo de pases fue remarcado. Miguel Brindisi lanza un impresionante balón que se aloja en la red de la portería de Leao. Penalti a favor de su equipo. El árbitro no está de acuerdo. Jairzinho protesta, pero al final no insiste, respondiendo de la mejor.
いやー、見事ですね。競ったんですけど、ディフェンス。シュートへ決まった。 1-1 ハウスマン。 El pase para Neskens. ¡Oh, vaya gol! De Johan Neskens. Y vaya gol de Holanda. Es el primero del partido. Gol que centra y Johan Cruyff que marca. El segundo gol del partido. El conjunto alemán en el lanzamiento. Vaya golazo el que acaba de marcar Brenner. Ahí tenemos el lanzamiento desde la frontal de la jugada. Puede llegar el tanto. El gol, minuto. Finalmente, 77 de encuentro. Ha sido Müller el autor de... Vieron el marcador antes del descanso. Un calvo, Gregor Lato, marcó su quinto gol de las finales para el admirable equipo polaco, que se mereció la ventaja de la... Nada, marcó. Dos minutos antes del medio tiempo, Carasi compensó su mala acción anterior. Se produjo el... A los 62 minutos, Lato metió de cabeza el gol de la victoria para Polonia. Tras su victoria sobre Suecia... Por... Eftersom Paul Beckenbauer går in på den svenska planhalvan. Och det blir nog skott där om ingen... Av Overath. Och får applåder för det. Kina ner. I de där närkanterna. Holstein, Bonhoff, volle carne, Müller, gol. Gerd Müller. Carne, trose państwa, gol! Gol! Gregor Lato, siódma bramka na mistrzostwach świata. Johan Neskens! And we have the most dramatic start in the history of World Cup finals. 1-1 it is. Ice cool, Paul Breitner. And Müller! Müller makes history, and for the first time...